¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Dispuestos a finalizar la semana? ¿Dispuestas a darlo todo hoy también en esta sesión que va a trabajarnos por dentro y por fuera, que nos va a cuidar, que nos va a motivar, que es algo que también pretendemos siempre? Pues gracias, gracias por estar ahí al otro lado y gracias por estar cerca de nosotros y a permitirnos a nosotros estar cerca de ustedes, cerca de ti. Hoy viernes, ya saben, comenzamos normalmente con algo de que nos sirva de estímulo, algún tipo de estímulo, que siempre suele venir acompañado de una charla, ¿no?, de algún experto. Es el caso de hoy. Vamos a irnos a hablar con Alfonso Salgado. Él es profesor de psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca y nos va a hablar de la reserva cognitiva. ¿Y qué es esto? Bueno, pues un tipo de reserva física, que también nos viene bien para nuestro cerebro. Es ejercitándonos, activando nuestra memoria, nuestro cerebro, vamos a tener esa reserva ahí almacenada que vamos a poder tirar de ella cuando sea necesario. Es importante tener esa reserva física, reserva cognitiva para acompañarnos en el día a día. Así que bueno, va esa charla con este experto, cojan papel y boli por si quieren apuntar algún consejo que nos va a dar muchos y estén dispuestos sobre todo a eso. Simplemente les pedimos escuchar. Hola. Mi nombre es Alfonso Salgado, soy profesor en la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca y me gustaría compartir algunas ideas acerca de la reserva física y su importancia sobre la salud. No voy a hablarles de ejercicios de actividad física ni de la importancia de una buena alimentación para nuestra salud, puesto que hemos tenido otras lecciones acerca de esto y quizás lo más conveniente para hablar de este tipo de cosas fueran las palabras de un doctor en medicina o de un experto en educación física. En mi caso, quisiera hablarles desde un punto de vista del comportamiento y me gustaría recordarles la importancia que tiene el concepto de reserva o de reserva, en este caso, física. Estaríamos hablando fundamentalmente de la repercusión que tendrá en el futuro aquello que hagamos en el momento presente. Es igual que si nosotros pusiéramos un dinero en una hucha o en una cuenta corriente y podemos de alguna manera con cada una de estas pequeñas inversiones ir aumentando la reserva, los ahorros que nos podrán permitir en el futuro pues hacer un gasto extra o echar mano de esos ahorros en el momento en el que nos hagan falta. De alguna manera, el concepto de reserva física alude a la importancia que tendrá en el futuro, cuando más falta nos haga, todo aquello que hagamos de alguna manera en el momento presente. ¿Por qué un psicólogo puede hablar o debe hablar acerca del concepto de reserva física? Me atrevo a hacerlo sobre todo porque hay una parte de nuestro cuerpo que une los aspectos físicos y los aspectos psicológicos, si queremos decirlo así, y que constituye la unidad esencial. Ese es el cerebro. El cerebro es un órgano que regula el funcionamiento de todo nuestro cuerpo y regula también las capacidades, las posibilidades que tenemos para relacionarnos con nuestro entorno. Es un órgano que nació fundamentalmente y se desarrolla para permitir conectar unas partes del cuerpo con otras de forma correcta y para permitir relacionarse al organismo entero con el entorno en el que estamos. En la actualidad deberíamos entender el cerebro como fundamentalmente un conjunto de vías, un conjunto de autopistas que intercambian información de unas partes respecto de otras. Y lo más importante, buenas partes de estas vías son fortalecidas con la experiencia. Los hábitos, la repetición de actividades fortalecen algunas de esas vías de conexión dentro de nuestro cerebro y de nuestro cerebro con distintas partes de nuestro cuerpo, permitiendo de alguna manera una mejor adaptación. Por eso será tan importante no tanto que hagamos algo muy intensamente, sino que lo hagamos de forma habitual, que vayamos de alguna manera reforzando con la práctica, con el ejercicio repetido, esas conexiones, esas vías que conectan, insisto, unas partes de nuestro cerebro con otras y que conectan unas partes de nuestro cuerpo con otras. En primer lugar, me gustaría hacer alguna reflexión sencilla acerca de la importancia del ejercicio físico. Miren, la relación entre el cuerpo y el cerebro en una clave de ejercicio físico es de sobra conocida. Entre otras cosas, por supuesto, mantener una actividad física rutinaria nos permite, entre otras razones, mantener unas buenas constantes de salud, especialmente cardiovascular.
que va a permitir también que de alguna manera el riego sanguíneo llegue a nuestro cerebro de forma correcta. Pero es que además el ejercicio físico, cuando se hace de forma regular y cuando se hace de forma satisfactoria, aumenta la secreción de una serie de sustancias que produce nuestro cerebro, que llamamos endorfinas, y que están asociadas a la actividad física o al ejercicio físico, y que tienen como repercusión un aumento de nuestra percepción de bienestar, un estado emocional más agradable. Seguramente todos nosotros hemos tenido la experiencia que después de un largo paseo o después de algún ejercicio físico al que estamos acostumbrados a hacer, sin duda sentimos sensación de cansancio físico, pero seguramente también de un mejor estado de humor, de un mejor estado de ánimo, incluso un poco más optimistas. En este sentido, el ejercicio físico conviene que sea de alguna manera organizado conforme tres principios. Uno, la idea de hábito. Es conveniente que lo introduzcamos en los hábitos cotidianos, que lo hagamos cuantas más veces mejor. Más vale poca intensidad y con frecuencia que darnos una paliza de ciento en viento. En segundo lugar, el concepto de proporcionalidad. En función de la edad, en función de nuestro estado físico y en función también de nuestra experiencia anterior. Si somos personas que habitualmente no hacemos ejercicio físico, bueno, no nos pongamos a preparar la maratón. Lo más probable es que sea muy poco satisfactorio y además nos traiga problemas. Quizás, si estamos acostumbrados a poca actividad física, el poder caminar, el poder pasear, bueno, y hacerlo de forma regular sea más que suficiente. Y en tercer lugar, poner algunos hábitos de nuestro comportamiento a nuestro servicio. Por ejemplo, es conveniente que el ejercicio que hagamos sea sencillo, sea agradable, a ser posible que podamos hacerlo en compañía, que se pueda o que se sepa hacer actividades de las que uno de alguna manera tiene dominio, en las que uno se sienta seguro de que no va a pasarle nada, de que no se va a hacer daño, de que no se va a producir una lesión, que sea por tanto sencillo de hacer, que se pueda hacer de forma regular, que no interfiera de forma brusca con nuestros horarios, con nuestras actividades, con el tiempo que dedicamos a otras cosas y que no atente por tanto contra otros intereses. Nuestro tiempo, desgraciadamente, es limitado y conviene que el ejercicio físico que hagamos guarde relación con también otros hábitos que tenemos y que son también necesarios. En segundo lugar, me gustaría llamarle la atención sobre la importancia y la relación que hay entre nuestro cerebro y nuestro sistema digestivo, en concreto nuestro intestino. La relación que hay entre lo que comemos y lo que sentimos, lo que pensamos, lo que somos, en definitiva. Estas conexiones que se establecen de forma bidireccional y que buenamente nos permiten entender y aceptar que somos también lo que comemos. Miren, nuestro cuerpo está repleto de otras células, de otros seres vivos que no somos nosotros, de un montón de células, de un montón de bacterias que viven con nosotros, que viven dentro de nosotros y que nos ayudan a que nuestra propia actividad fisiológica sea correcta. Es lo que llamamos la microbiota. Y hay estudios muy frecuentes, y desde el año 2012 en el proyecto Microbioma Humano, muy desarrollados para intentar establecer esa doble relación entre la actividad de nuestro sistema digestivo, especialmente de nuestro intestino, y nuestra actividad cerebral, y por tanto relacionada también con nuestro comportamiento. De manera que seguramente todos sabemos que cuando estamos nerviosos o cuando estamos muy preocupados o cuando estamos estresados, los procesos digestivos seguramente se ven entorpecidos. Ahí participa especialmente la relación a través de nuestro sistema nervioso entérico. Pero también sucede al revés. También en buena medida la actividad de nuestro intestino influye sobre nuestro propio proceso cerebral y sobre nuestra propia actividad cerebral. De hecho, hoy tenemos hipótesis más que racionales y las estamos investigando con bastante seriedad acerca de la importancia que pueden tener procesos alimenticios y, por tanto, los propios procesos de microbióticos de nuestro sistema digestivo en la aparición de trastornos del comportamiento como la depresión o trastornos neurológicos como el Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Y por último, quisiera llamarle la atención sobre la importancia de una actividad física nuclear, que es dormir.
tener correctos hábitos de sueño. No basta solo con dormir con una suficiente calidad, conviene dormir también una suficiente cantidad y hacerlo de una forma regular. Recuerden que nuestro cerebro se expresa bien y funciona bien a través de esas redes que van fortaleciéndose con la experiencia. La mayor parte de nuestro éxito a la hora de ser buenos dormidores, de dormir con un sueño de calidad, consiste en tener una buena rutina de sueño, acostarnos y, a ser posible, despertarnos siempre a la misma hora. Nuestra vida y nuestro cerebro no es solo lo que hacemos cuando estamos despiertos, también es lo que hacemos cuando estamos dormidos. Y lo que sucede cuando estamos dormidos afecta seriamente también a nuestra actividad cognitiva y emocional cuando estamos despiertos. Hoy sabemos que uno de los factores, diríamos, de más cuidado y por tanto de mejor reserva física para prevenir enfermedades neurológicas como el Alzheimer es tener un buen hábito de sueño. Bien, en definitiva, buena parte de lo que podemos hacer y de los hábitos que podamos establecer con la ayuda de el conocimiento de cómo funciona nuestro sistema nervioso, de cómo funciona nuestro cerebro, nos van a permitir aumentar esa reserva física a partir de nuestras propias rutinas, de nuestros propios hábitos de vida y asegurarnos unas mejores condiciones de vida, sobre todo cuando más las necesitemos. Muchas gracias. Bueno, han visto lo importante que es esa reserva física, ¿verdad?, en nuestro cerebro, esa reserva que nos va a ayudar el día de mañana a estar en perfectas condiciones. Pues vamos a ello, vamos a entrenar. ¿Qué necesitamos hoy? Pues un bastón o palo o algún tipo de pica que tengan por ahí por casa en la que poder apoyarse y con la que poder movernos. Vamos a trabajar en las extremidades. Hoy se basan en las extremidades nuestras fisioterapeutas Laura e Irene, que van a ser las encargadas hoy de acompañarles esta sesión. Así que si ya lo tienen de la mano, ese bastón o palo, vamos a por ello. Hola a todos, bienvenidos a una serie de sesiones enfocadas hacia la revitalización geriátrica. Me llamo Laura y ella es mi compañera Irene. Las dos somos fisioterapeutas y somos las encargadas de impartir este programa junto con otros compañeros. Esta actividad se viene desarrollando desde el mes de octubre hasta el mes de mayo gracias al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Salamanca, la Concejalía de Mayores y la Universidad de Salamanca en el área de fisioterapia. Para la sesión de hoy vamos a necesitar picas. Picas que podemos sustituir desde casa con el palo de una fregona, de un cepillo de barrer, el mismo bastón también nos puede servir para ello. Y recomiendo que tener para el final de la sesión preparada una botella de agua para hidratarnos. Es importante también que el espacio en el que vayamos a desarrollar nuestras actividades esté despejado para evitar tropiezos y caídas. Vamos a comenzar nuestra sesión de hoy con un calentamiento. Vamos a centrarnos sobre todo en la movilidad articular. Para ello vamos a hacer 3 repeticiones de cada ejercicio. Vamos a comenzar con una flexoextensión del cuello. Vamos a llevar el cuello hacia adelante y hacia atrás. Una, dos y tres. A continuación vamos a hacer una rotación del cuello. Vamos a llevar el cuello hacia la derecha y hacia la izquierda 3 veces hacia cada lado. Una, dos y tres. A continuación vamos a hacer una inclinación del cuello. Vamos a imaginarnos que vamos a tocar con la oreja el hombro, que el hombro nos suba, así que para ello vamos a imaginarnos que empujamos el brazo hacia abajo. Vamos a hacerlo 3 veces hacia cada lado. Una, dos y tres. Vamos a pasar a los hombros. Para ello vamos a hacer 3 círculos con los hombros hacia adelante. 1, 2 y 3. Y otros 3 hacia atrás. 1, 2 y 3. Ahora vamos a ir a tocarnos con las manos los hombros y estiramos los brazos.
1, 2 y 3. Hacemos círculos con las muñecas. 1, 2, 3 y cambiamos de sentido. 1, 2 y 3. Pasamos directamente a la cadera. Vamos a hacer 3 círculos con la cadera hacia un lado. 1, 2 y 3. Y cambiamos de sentido. 1, 2 y 3. Seguimos bajando. Vamos hasta las rodillas. Y cuando llegamos a las rodillas, 3 círculos. 1, 2 y 3. Cambiamos de sentido. 1, 2 y 3. Y seguimos bajando hasta los tobillos. Vamos a hacer 3 círculos con uno de los tobillos y cambiamos al siguiente. 1, 2 y 3. Comenzamos con los ejercicios de la sesión de hoy. Para el primer ejercicio colocaremos la pica en posición horizontal a la altura de las caderas y levantaremos alternativamente una pierna y la otra. Vamos a levantar en total 10 veces, 5 repeticiones con cada pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Para el siguiente ejercicio vamos a hacer 5 sentadillas. Para ello nos colocaremos con las piernas a la altura de las caderas y mientras nos agachamos vamos levantando la pica hacia arriba para evitar una inclinación excesiva del tronco. Para el siguiente ejercicio apoyaremos la pica en el suelo y nos apoyaremos en ella. Vamos a separar la pierna derecha 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Después cambiamos de pierna, separamos 5 veces la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Para el último ejercicio que vamos a realizar hoy, pondremos la pica, el bastón o el palo de la fregona en el suelo. Debemos asegurarnos de que esté bien estable para evitar caídas. Para este ejercicio vamos a apoyarnos y vamos a arrodillarnos bajando primero la rodilla derecha. No es necesario bajar hasta tocar el suelo, basta con flexionar un poco la rodilla. Cambiaríamos de lado, nos aseguramos de que el bastón está bien apoyado en el suelo y bajaríamos ahora con la otra rodilla. En esta última parte de nuestra sesión vamos a estirar un poco la zona superior, los trapecios. Para ello vamos a inclinar la cabeza hacia el lado contrario que queremos estirar. Nos podemos ayudar de la mano del mismo lado y el hombro va a empujar hacia abajo. Debemos notar tensión en esta zona. Mantenemos esta posición durante unos segundos y cambiaríamos de lado. Inclinamos la cabeza hacia el lado contrario. Nos ayudamos con esta mano y el hombro del lado que estamos estirando empujaría hacia abajo. Igualmente notaríamos tensión sobre esta zona. Aguantamos durante unos segundos y vamos a pasar a hacer estiramiento en el miembro inferior. Vamos a estirar gemelos, adelantamos primero una pierna, vamos a flexionar un poquito la rodilla delantera y el pie de atrás queda totalmente apoyado en el suelo. Debemos notar tensión en la parte posterior de la pierna. Aguantaríamos unos segundos en esta posición y cambiaríamos de lado. Adelantamos la otra pierna, trazamos la otra, flexionamos un poco la rodilla delantera y la planta del pie de atrás queda totalmente apoyada en el suelo. Notamos tensión en la zona posterior y con esto finalizaríamos nuestros estiramientos de hoy. Aquí finalizaría la sesión de hoy. Espero que no hayáis tenido ningún problema en seguirla. Aprovecho para recordaros que es muy importante que os mantengáis hidratados al final de la sesión.
Bueno, pues ya han visto que es sencillo, ¿verdad? Yo, no se crean, que también hago ejercicio con el palo. Yo le desenrosco la escoba. Y todos tenemos también alguna escoba que se nos ha roto. Bueno, pues lo tengo en una esquinita. Yo ahí guardado ese palo y con él practico. Así que acostúmbrense porque es un objeto cotidiano que nos puede ser muy útil para ejercitarnos. Hoy hemos hablado de esa reserva física, hemos hecho gimnasia. Pues vamos a hablar de por qué es importante, fíjense cómo acaban siempre nuestras sesiones con los fisioterapeutas, acaban estirando. ¿Por qué es importante estirar? No se salten este paso nunca. ¿Por qué es importante estirar después de ese entrenamiento físico? Bueno, pues les vamos a dar 5 beneficios que tiene estirar después de estos ejercicios. Por un lado, prevenir lesiones. Nos va a ayudar a que nuestro cuerpo quede mejor acondicionado y si hemos hecho algún esfuerzo con algún tipo de músculo en concreto, no nos pase factura mañana. Entonces vamos a estirarlo, vamos a dejarlo de nuevo preparado para el día a día y evitar que esas lesiones por exceso de contractibilidad, que se dice, por contraerlo de más, nos falle. Así que bueno, primer beneficio. Luego evita los calambres, que también es algo que igual nos puede pasar, pues si estiramos después del ejercicio físico vamos a evitar que se produzcan estos temidos calambres. Se recuperan mucho mejor los músculos, vuelven otra vez a su estado natural y se recuperan después de esta sesión, de este ejercicio y asimilan mucho mejor el entrenamiento. Por otro lado, ganamos masa muscular, ¿sí? Con ese estiramiento, que parece que solo la ganamos si hacemos pesas, no, 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 estirando. Después de ese ejercicio también vamos a ayudar a que esa masa muscular aumente. Y por último, pues como los puzzles el otro día, reducimos el estrés. Con esa carga física y con esa relajación posterior, logramos que ese estrés también sea menor y se disminuya. Así que bueno, pues ya lo están viendo. Beneficios que tiene estirar, no se salten nunca ese paso, siempre se lo recomiendan nuestros fisioterapeutas por algo. Y ahora sí, les decía, hoy viernes tenemos que terminar también con una deliciosa receta para hacer hoy, para hacer durante el fin de semana, por eso se la hacemos siempre los viernes, para que tengan tiempo sino de hacerla el sábado o el domingo, que seguro que me tienen visita en casa. Y es que les voy a dar yo una solución, la del postre. Bueno, más que yo se la va a dar Beatriz Morán, que ya saben que además de psicóloga es coordinadora de las actividades ocupacionales de los centros de mayores y hoy va a seguir fiel a su promesa. Siempre les propone recetas sencillas, recetas fáciles, pues va a ser el caso de hoy. Dura 3 minutos la receta, no pestañen que se me la pierden. Y es muy rica, crema de café, muy rápida, y repasamos los ingredientes por si quieren repasarlos, ya saben que siempre se los avisamos en el 8 Magazine Salamanca del día anterior, al acabar el programa, pero por si acaso, café instantáneo, así que puede ser descafeinado, no hay problema, lo puede tomar todo el mundo, azúcar, agua fría, la hemos tenido que enfriar un poquito la nevera, fideos de chocolate para decorar, quien quiera ese toque más dulce, y luego necesitamos un vaso de batidora y la batidora con las varillas eléctricas puestas, y de manera opcional, si quieren, para servirlo y decorarlo un poquito mejor, una manga pastelera, pero no es necesario, que si no, nosotros nuestra crema la echamos con cucharita y no pasa nada, queda también muy rica, y lo del aspecto pues nos da un poco más igual, ¿verdad? Eso una vez que llega a la boca, mientras esté rico nos da un poquito más igual el aspecto. Bueno, si tienen manga, pues cójanla, que aquí nos quedará más bonito. Así que ahí va, aviso, esa receta rápida con Beatriz Mora. Bien, pues como os he prometido, otra receta súper fácil con café instantáneo. Para esta vamos a necesitar café instantáneo, azúcar, ya veis, azúcar blanca normal y corriente, agua que esté fría previamente, lo tenemos en un vasito en el frigorífico, y nada, para presentar, y aquí es donde voy a poner todos los ingredientes, los voy a mezclar con las varillas eléctricas hasta obtener un chantilly que quede bien cremoso, ¿eh?, con las puntitas, y posteriormente para servir lo podemos hacer. La manga pastelera os la muestro, es totalmente opcional. Lógicamente yo puedo verter directamente, ayudada con una cuchara o una espátula, sin ningún problema, ¿vale? Pero os doy la opción de utilizarla para presentarla en la copa. Bien, nos ponemos a ello, pues vamos.
Como os he dicho, mezclo todos los ingredientes. Más fácil no os lo puedo hacer, ¿eh? El café instantáneo. Y lo que voy a hacer es irme a mi rinconcito, lo voy a batir con las varillas eléctricas hasta obtener una crema tipo chantilly. Ahora mismo os lo muestro. Muy bien, pues ya la tenemos. Vamos repartiendo. Opcional, ¿eh? Ningún problema, ¿de acuerdo? Y el toque final de Bea, ahí, con alegría. Y listo. Y por hoy hemos terminado. Qué golosones hemos estado, ¿eh? Bueno, chicos y chicas, os espero en el próximo programa con muchas más sorpresas. Bueno, pues se lo avisábamos, receta muy, muy rápida, receta sencilla, que siempre es lo que busca Beatriz, que ustedes no se coman la cabeza, que no sea muy complicado hacer estas recetas y, en el caso de hoy, darle ese toque dulce a la vida que tanto necesitamos, ¿verdad? Y a la vez, pues oye, con ese café soluble, descafeinado, para no pecar de aquello que no podemos en exceso, ¿verdad? Nada más, que disfruten del fin de semana, que lo pasen muy bien, disfruten de la familia, hagan actividades y nos vemos la semana que viene para comenzarla de nuevo con energía y cuidándonos por dentro y por fuera, ya saben, a las 11 de la mañana, a las 4 y media de la tarde y también en nuestras redes sociales, en YouTube o Facebook. Nada más, lo dicho, que disfruten del fin de semana.